Ante la ausencia de personas mayores de 50 y 60 años para ser vacunados contra el COVID-19, en centros de salud de primer nivel como el Guadalquivir, desde este jueves fueron los jóvenes mayores de 18 años que acudieron en busca de su primera dosis. Me ha parecido bien, yo tengo 19 años de edad, y sí, me parece excelente, ¿no?, que estén vacunando mayormente a los jóvenes, ya que estamos corriendo mucho peligro. ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están viendo? Que tomen conciencia, ¿no?, que se vacunen, ya que las otras vacunas no sé cuándo llegarán, y que se vacunen, ¿no? Antes de suministrarse la vacuna a los beneficiarios, los mismos son sometidos a un control de presión arterial. Claro, nosotros aquí estamos tomando todos los signos vitales antes de poder acudir a la vacunación. Personas, bueno, que presentan presiones arteriales elevadas, la verdad es que les estamos haciendo esperar un momento para ver si es que baja un poco y así poder vacunarlos, ¿no? Viendo que todo esté dentro de lo normal y así toda la vacunación sea de manera correcta. Personas de otro grupo etario que recibieron por primera vez la dosis contra el virus sugieren a la población acudir a los centros de salud para ser inmunizados. Sí, bienísimo, me parece que tomen conciencia la gente, pues, para que vengan, porque veo muy pocos que vienen. Cada vez paso yo por acá atrás y siempre hay poca gente.